estado presentes con el cuerpo de delegados, porque estamos nuevamente reclamando por una cantidad de compañeros que nuevamente este mes no han percibido salario. Bien, ustedes nos comentaban que tienen el registro de algunos de estos docentes que no cobran, pero hay más. Sí, en realidad el viernes pasado fue la fecha de cobro de los docentes y entre lunes y martes y hoy hemos traído listas por 35 docentes aproximadamente que no han cobrado regularmente. Y estamos pidiéndole al Consejo Escolar que modifique una disposición que es relativamente nueva, que determina que la carga del contralor de los suplentes se haga de tal manera que los docentes que se desempeñan con continuidad no cobran con continuidad, cobran un mes sí, un mes no. Esto no sucedía antes y en ese sentido hemos hecho hoy una presentación a las autoridades del Consejo Escolar y le hemos solicitado que sea remitido vía fax al director de Recursos Humanos de la Dirección General de Escuelas, al director de Consejos Escolares, y esperamos acá una respuesta para que, bueno, se modifique esta situación, porque sí, los que no cobraron este mes van a cobrar el mes que viene y el mes que viene no van a cobrar otros. O sea, es una situación estructural que hay que modificar y no estamos dispuestos a naturalizar, digamos, que esto siga sucediendo de esta manera. ¿Desde el Consejo Escolar se tiene injerencia sobre, digamos, para realizar esta modificación? Nosotros entendemos que hay una responsabilidad política frente a esto, que por lo menos el Consejo Escolar tiene que dar cuenta de que ha hecho los reclamos pertinentes en La Plata, y la verdad es que quisiéramos que le dieran respuesta a los compañeros que no cobran. Nosotros, la verdad es que nos parece inadmisible, pero la gente que no cobra tiene responsabilidades, tiene que pagar alquileres, y no hay ninguna explicación que sea razonable para que esto continúe de esta manera. Si hay un error en el procedimiento hay que corregirlo y eso es lo que estamos reclamando.